¿Dónde está todo ahora que están dibujando? Ahí la calle San Pablo, la brecha de San Pablo. Abajo los otros. Yo he visto más elegante que los millonarios. Aquí me tienen, cuerpo y alma. Cada día un pantalón, cada día una camisa. Porque soy un hombre diferente a los demás. Ah. Diferente. Y me gusta vestir bien, comer bien. Mira que la ropa va cara, ¿eh? Adverbio de cantidad. Palabras brujulísimas, carísima. Carísima. Sí, carísima. Pues yo no sé cara, no, más que cara. Yo, usted, mira, mire. Mira. Usted es mejor con el señor dinero. Mejor, pues ya lo sé. Ah. Esa es la mejor, la más cara. Una Boldán, la más cara que hay. Porque yo soy un hombre de mucho gusto. Porque es un sabor diferente a las demás. Para ser un hombre de mucho gusto tiene que tener dinero mucho. Si no, no hay disgusto ningún. No, no, no estoy hablando de gastar dinero como estoy hablando del sabor del paladar. De eso estoy hablando. Sabor ¿qué? Del paladar. ¿Cómo es esto que te iba a decir? ¿Cómo empiezas a pasar las navidades? Pues yo, como ahora, yo siempre tranquilo y buenos alimentos. Siempre bueno, lo mismo. Tranquilo y buen alimento. Y una botella de whisky sobre sí, todo. Sí, ahí con Coca-Cola. Sí, se puede, ¿no? Y si no, lo intento. Si no se puede, lo intento. Hay que intentar para pasar un poco de... Yo la botella de whisky para es todos los años. No, todo. Yo no bebo, pues pienso solamente... No, yo tampoco bebo. Dame de comer y buena yo cama. Tampoco bebo, pero es agradable decir, mira, lo que tienen los ricos lo tengo yo también. Yo gasto para mi uso personal. Porque yo tengo cosas... Relojes, cosas, aquí tengo una cosas delicadas, eso no sé. ¿Tiene usted novia? Se va a venderlo, yo no... Yo ¿tiene novia? No. ¿Y qué hace usted que no tiene novia? Pues yo no, yo soy enamorado, y del mar, más todavía, porque yo soy un enamorado del mar, y me he pasado la vida mirando el mar, uy, precioso, usted no sabe, solo hay que pasarlo, va a ser días enteros mirando el mar, para saber la belleza del universo y la inmensidad del mar. 10 días, 14 días de Europa a América. Bueno, una belleza extraordinaria. Eso, si no se pasa, no se sabe. Y pierdes la noción del tiempo, pierdes la noción de todo, una felicidad, ves que no hablas con nadie, ves el cielo y el mar, el día y noche, día y noche. Yo me salía a la popa del barco y me quedaba mirando el mar. ¡Qué precioso es el mar! Era estar en un barco de tierra. No estoy... En barco de tierra, pues mira también por las calles, a ver cómo están las calles, sí, de sucia, de limpia, de todo. Lo vendería, ahora tengo muchas cosas, mira, muchas. Pues mira qué reloj antiguo, mira qué cosa. A mí yo lo vendo, mira qué precioso. A ver. Esto le falta la llave, el volante de darle cuerda. Sí, el volante le falta, no se hizo el volante. Sí. El volante de darle cuerda. Cosas delicadas, cosas extraordinarias. Le entra hasta diarrea con el reloj. Yo mismo me quedo asombrado. Yo mismo me asombro. ¿Cómo puede ser que yo sea así? Veo otro reloj, veo cosas, va muy bien, de cuarzo. Mira, este reloj está parado, ¿no? De cuarzo, ¿eh? Mira usted la hora que es. Menos 20, exacto. Este otro capricho. Ah, el mechero este no es un simulacro de mechero, es auténtico, mire. Y una llama equilibrada en gases y en proteínas. Está ya equilibrada, ya. ¿Qué se gasta? Las cosas de la vida son de gasto, si no se gasta, si no nos gastáramos, cuando más llama, más se gasta. Oiga, las comodidades hay que pagarlas, pues el mío, gratis no lo dan. No, ya se siente la música. ¿Y si enciende? Se le pone gas, sí. Ah, ¿eh? Esto que va con gas, ¿no? Con gas, sí. Hay que ponerle capricho. Una cosa que sea aquí negro, que sea aquí esto, que se aplique aquí, que se ponga en la nariz y que sirva para ir por bajo del agua. Submarino, de submarinista, ¿eh? De submarinista, ¿ves? ¿Ves? Son caprichos. Oye, yo trato de que la gente se dé cuenta quién soy yo, ni explicándolo, ni hablando, ¿me entiendes? ¿Será posible? No os gusta, digo persona, no digo usted ahora que usted no es así, que todos no somos iguales, todo el mundo habla las mismas palabras, da la sensación que no saben hablar. Siempre lo digo, todos no son iguales, yo no soy así, y hay de todo y todos no somos iguales, y ahí no sabe. Esta noche he hecho la película de Zorro. ¿Viste? Esto es un capricho. Capricho en el sentido que se adapta aquí, este es de este color, esto es negro, y esto y con goma de aquí detrás, y esto se puede ir por debajo del agua. Yo no me metería con agua eso, ¿eh? Me ahogaría. Porque eso entra agua por todos lados. Son caprichos, eso es no, negro. No, esto es yo que era capricho. Son caprichos, caprichoso, claro. Capricho. No, yo como esto, hay 50 cosas buenas. Yo sé que te encuentro cosas buenas, porque yo lo he visto vender y cosas buenas. Yo tengo suerte, pero suerte es pequeña. Un encendedor,
un reloj que me he encontrado, esto también me lo he encontrado. Pero no me encuentro nunca algo que se acerque al medio millón o un millón de pesos. Bueno, eso está más escondido. ¿Eso es que? Hay que probar la suerte, hay que probar la suerte. La suerte la busca, quien la busca la encuentra. Ahora parece que estoy teniendo un poco de suerte. El otro día, 20.000 pesetas me encontré. Joder. Lo digo. ¿Dónde? Y en un bar. Dame la mitad. Y me la he gastado. Joder, qué rápido está gastado. Pero es la vida que llevo una vida de esas de... Bueno, ya se lo he explicado antes, que yo gasto mucho dinero aquí donde me... Aquí donde me ve usted, que parece que yo no mate una mosca. Yo, pero en cosas personales, el whisky, la Coca-Cola, la cervecita, las patatitas, la mediana de Boldam,